Buen día, Alejandra. Buenos días, Santiago, Mayra, ¿cómo están ustedes? Buen día, buen día. Bienvenida. Bueno, ¿cómo viene? ¿Cómo viene la campaña? Imagino a full, ¿no? Ya últimos días. Y te diría que ya están quedando 23 días, ¿viste? Sí. Cuando uno va contando los días porque el trabajo es intenso, pero bueno, muy, muy contenta. Realmente te digo que a mí me ha sorprendido poder estar en contacto con la gente, esta relación con la gente, este vínculo es muy bueno. Nosotros, si bien lo venimos realizando durante todo lo que significa mi profesión como médica y además como ministra, en trabajar con la comunidad a través de los operativos sanitarios, bueno, la verdad que este encuentro y este escuchar al vecino, este poder tener el diálogo directo con él, más allá de que ellos puedan hacer sus sugerencias, me parece que es muy importante que nosotros podamos articular con ellos, que son, en definitiva, los destinatarios y quienes van a ser los beneficiarios de todas las políticas que se puedan implementar. Pero si el vecino no participa, es como que uno puede tener una necesidad diferente, una percibida y una sentida. La percibida es la que se tiene detrás del escritorio, pero la sentida es la que el vecino te propicia. Entonces yo creo que hay que seguir teniendo esta gestión cercana al vecino, que forma parte de la plataforma de la que yo voy a ser. Soy parte, digamos, actualmente en cuanto a la formación, pero la que voy a ejecutar. Bien, ya vamos a hablar bien específicamente de Rivadavia y demás, pero a nosotros lo que nos gusta para empezar las entrevistas y demás es conocer a la persona detrás del candidato. Obviamente, actual ministra, la gente obviamente te ubica, te conoce, pero la idea es conocer un poco quién es Alejandra fuera de la política. Bueno, soy médica, soy médica de familia. En realidad, mi especialidad es atención primaria, además trabajo con la comunidad. Y bueno, soy mamá de dos jóvenes ya, adolescentes, uno ya pasando un poquito más de los 21 y el otro es con 18 años. Bueno, mi marido es médico, somos trabajadores, una familia muy bonita. Y fuera de eso, me encanta el tema del deporte. Soy ex mami hockey porque ya no tengo tiempo de realizar nada. Claro. Pero bueno, siempre tengo mi corazón en el deporte. Y además, bueno, me gusta todo lo que sea divertido, me encanta la música. Me gusta mucho trabajar con ustedes, con jóvenes. Me parece que a uno lo energiza, le cambia la dinámica. Así es que yo tengo un equipo, además, en el ministerio de la mayor parte son mujeres, porque sí apuesto mucho al trabajo de la mujer, pero además de los varones también. Y bueno, pero apuesto mucho a la juventud. Tenemos muchos jóvenes trabajando conmigo. Qué bueno. Ale, te puedo tutear, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, sí, sí. La verdad que me gustó lo que estás transmitiendo. Algo que te gusta realizar fuera del horario de trabajo, que sé que no debes tener mucho tiempo, pero algo que te haga sentirte cómoda, relajada y desprender de todo lo que conlleva esa rutina tan agitada. Bueno, como te decía recién, a mí me gusta mucho compartir. Y obviamente en esto de estar, bueno, con mis amigas, con mis amigos, sobre todo, bueno, mis ex compañeras de hockey con las que siempre disfruto, por ahí, bueno, los terceros tiempos, eso siempre me han gustado. Y cuando he podido, durante todo este tiempo, me arrimo a veces a compartir esos momentos, porque la verdad que a veces uno le cuesta hacerse el tiempo y volver otra vez a tener esa rutina, cuesta, pero hay que dedicarle tiempo a los afectos, a los amigos, y a mí eso me encanta, me hace muy bien. Claro. Y me imagino el apoyo de la familia, ¿no? Para esto nuevo que estás la candidata. Familia, la familia es el pilar más importante. O sea, cuando me tocó el primer desafío de ser directora del hospital, yo tenía a mi hijo más chico recién con 2 añitos. Entonces, imagínate, después me quedo embarazada ya en la misma dinámica. Mis hijos han crecido y se han criado en los hospitales, en los centros de salud. Entonces, un poco esa dinámica ya familiar la tenemos más que incluida,
porque además mi marido es ginecobstetra, o sea que también dedicándole mucho tiempo a sus embarazadas, a sus mamás, así es que bueno, nos fuimos adaptando, ¿no?, a todos estos tiempos, pero es muy bonito compartir, siempre compartimos en la cena, la noche es como una condición sí o sí que tenemos que estar todos para compartir ese momento en familia, bueno, y además ahora que ya están más grandes, digamos, es distendido. Antes, bueno, vivíamos corriendo, claro, como todos, ¿no? Y actual ministra de Salud, ¿cómo surge esta posibilidad para como candidata a intendente de Rivadavia? Vos sabés que yo a través de la pandemia pude tener relación un poco más directa con la Junta Departamental de Rivadavia, y porque, bueno, todas las acciones, digamos, como que se requerían de varias manos, ¿no? Y en este sentido, poder articular con todos los actores de la sociedad, con organizaciones no gubernamentales, con los diferentes integrantes de los municipios y además con todo aquel que se disponía a dar una mano y que estaba en condiciones. Nosotros pudimos llegar a muchos vecinos de Rivadavia a través también de la Junta Departamental como un motor de inclusión dentro de mi trabajo, pero también de lo que a lo que pertenezco, ¿no?, que tiene que ver con un espacio político también, pero en este acompañamiento diferente a la comunidad, a la gente. Trabajamos mucho con ellos y realmente esa relación, ese vínculo se fue fortaleciendo. Y por diciembre estuvimos conversando sobre esta posibilidad y, bueno, la propuesta fue muy, la verdad, para mí muy, muy importante porque me llenó mucho de orgullo e indudablemente acepté. Sin, por cierto, hablé con mi familia, pero, claro. Pero bueno, es mi vocación de servicio. Yo soy, como les dije recién, médica de la comunidad y qué mejor es estar más cerca todavía de la gente y todavía poder no solamente acompañar en todos los desafíos que esto significa, sino tratar de llevar soluciones. En mi profesión eso es algo constante, entonces es algo que, bueno, me entusiasmó mucho y acá estamos, en este brete, que es muy, para mí es muy, me hace muy feliz. La verdad que estoy contenta, lo disfruto. Esa es la diferencia, ¿no? Bueno, eso es algo muy objetivo y a la vez muy bueno, porque no solo uno tiene que disfrutar lo que elige como carrera, sino también, en este caso, la vocación, que yo creo que lo debes haber elegido por vocación, sí, porque el servicio al otro es realmente una vocación. Todos aquellos que ejercen una profesión brindando un servicio a la comunidad o al prójimo sin pensar en el beneficio propio, es vocación de corazón. Yo quería consultarte, que también los televidentes y la gente a través de las redes preguntan, sí, ¿cómo vivís este momento de campaña? Vos, siendo mujer, ¿cómo desempeñás el rol de mujer dentro de la política, además siendo una profesional de la salud y siendo mamá? Bueno, la verdad que nosotros hemos tenido la oportunidad a través del gobernador, en principio, de poder ejercer estos cargos de importancia, ¿no? Sobre todo, como vos acabas de mencionar, el hecho de ser ministra, ¿no? Indudablemente también creo que hay un proceso de cambio, de transformación. Hoy la mujer no es considerada como lo era mucho antes, además que nosotros tenemos una condición totalmente diferente a los hombres, sin perjuicio de nada, ¿no? Somos multifacéticas y que además podemos desempeñar como varias cosas al mismo tiempo, sí, pero eso es por naturaleza. Así es que creo que, en definitiva, uno trata de acoplarse a todos estos desafíos. Y sinceramente estas oportunidades que nosotros tenemos, digo, en este sentido, en principio como ministra, y poder desempeñarnos y poder haber demostrado todo el trabajo, ¿no?, y haber atravesado una pandemia, no es fácil en cuanto a una gestión. Al comienzo no fue nada agradable y fue bastante complejo porque siempre han habido varones en mi área. Entonces, bueno, eso fue difícil. ¿Te costó hasta que se acomodó? En definitiva, por la mirada del otro y el respeto, sí. ¿Te costó mucho el respeto del otro cuando asumiste? Eso fue al comienzo, sí. Sí, fue al comienzo. Pero por supuesto que no solamente tengo, digamos, una capacitación
en lo que a lo que me voy a o a lo que me enfrentaba en ese momento, que significa trabajar en gestión. Hace muchos años que me desempeño en lo mismo y además me he capacitado para esto. O sea, la verdad que forma parte de mi estudio, de lo que yo soy, pero con mi personalidad también hicimos valer lo que corresponde que haya que valer. Y respecto al tema de la política, la verdad que me siento cómoda también, porque nosotros en esto, más allá de que hoy tengo una mirada mucho más ampliada, no tan sesgada o dirigida a la salud, nosotros estamos trabajando en política. Las políticas sanitarias son parte de la política. Entonces, esa digamos esa relación, ese acople, no me ha costado. Bien. Y bueno, hemos visto ya recorriendo los distintos barrios, sí, las distintas partes del departamento, ¿cuál es la recepción de los vecinos ante ustedes y qué les comentan, ¿no? ¿Qué reclamos están haciendo? Bueno, la verdad que es buena, uh-huh, a mi grata sorpresa, ¿no? Por esto que decíamos recién, a uno la ubican desde otro rol, pero ya después cuando vos empiezas a conversar con el vecino, podés entablar, digo, un diálogo cordial, y el vecino está reclamando mucho, sobre todo, obras de infraestructura, las infraestructuras que tienen que ver con las calles, con la pavimentación de calles, con la transformación, digamos, o reconstrucción de algunas calles y veredas, la iluminación, esto también lo solicitan frecuentemente, no solamente hablar de eso, porque ellos, el reclamo básicamente también se relaciona con, bueno, el poder transitar las arterias importantes y buscar alternativas, porque ustedes saben que Rivadavia hoy tiene una población importante, ha crecido, sí, mucho, muchísimo. Entonces es dificultoso poder llegar, sobre todo en los horarios picos. Entonces también te piden vías alternativas para poder acceder a los diferentes espacios, como por ejemplo el hospital, la universidad, la municipalidad misma, ¿no? Pero hay otro de los pedidos y reclamos que la gente solicita que tiene que ver con la seguridad. Y todo, uh-huh, está entablado, chicos, porque uno habla de las calles seguras, de la pavimentación, entonces vos querés trabajar en seguridad vial, debés, sí, trabajar en seguridad vial. Cuando hablas de seguridad, si no tenés una buena iluminación, también estás hablando de que necesitas esa parte de la seguridad. Y respecto al tema de lo que es la parte de seguridad en cuanto al delito, nosotros hicimos un análisis bastante importante en materia del mapa del delito y la cantidad de cámaras de seguridad que necesita el departamento. Por lo tanto, también parte de los proyectos del proyecto tiene que ver con la colocación de cámaras de seguridad y de tótem de seguridad. Los tótem de seguridad tienen una relación directa con el 911 a través de un botón antipánico. Entonces, si hay algún suceso, ubicados obviamente en lugares estratégicos, esto se actúa de manera inmediata, porque no solamente está el monitoreo de la cámara, sino que también vos a través de ese botón antipánico suena una alarma y podés gestionar también inmediatamente esa comunicación con el 911. Yo creo que esto hay que hacer un trabajo muy importante, y sobre todo en políticas de violencia de género o violencia familiar, que hoy por hoy es un tema muy importante a tratar. Lo eslogan es Rivadavia está para más. Rivadavia está para más, sí. Por eso te decía, más, bueno, pavimento, más veredas, más iluminación, más seguridad, más infraestructura en cuanto a lo deportivo. No solamente son playones, necesitamos polideportivo. Obviamente que no tenemos un estadio, es muy necesario, porque vos viste que hay departamentos que sí lo tienen y pueden tener eventos trascendentales en estos lugares. Rivadavia, con la cantidad de población que tiene, no tiene un estadio. No tenemos tampoco un espacio para la cultura. Hoy ustedes saben que, más allá de que trabaje digamos la provincia a través del Ministerio de Turismo y Cultura, no hay un espacio dentro del mismo municipio para fortalecer lo que significa la cultura en Rivadavia, ni hablar del turismo también, ¿no? Tenemos zonas turísticas muy importantes que hay que destacar, y además tenemos que fortalecer los comercios, porque hay un polo comercial muy importante, pero también hay que trabajar hacia la periferia, no solamente en lo concentrado
digo, céntrico, Libertador o algunas calles, sí, como la Cabaña. Libertador Calíbar también, impresionante. Exactamente. Cómo ha crecido ahí. Hay un polo muy, muy importante, pero también el polo gastronómico. Y además, como dije recién, fortaleciendo el turismo, ¿no? Para la bebida, para Marquesado, que en Marquesado tenés no solamente para la Quebrada de Sonda, sino también tenés el Pinar, donde hay que reflotar todo este ámbito turístico, deportivo y gastronómico o comercial, ¿no? Y a través de propuestas de que aquellos que hagan la inversión fuerte en estos lugares, nosotros ya tenemos marcados los espacios, o sea, ya hay un trabajo previo, van a tener, digamos, un descuento importante en la tasa municipal, o algunos que ya tengan, digamos, este pensamiento de poder instalarse, durante 2 años van a estar exentos de la paga, para que puedan generar esta inversión y además generar trabajo a los jóvenes. Hay un programa que también está dentro de los proyectos que presentamos y es parte de mi compromiso, que se llama Trabajo para Jóvenes, y la verdad que ahí vamos a nuclear a jóvenes de 18 a 30 años, no solo con la capacitación, porque tenés que capacitar. Hay jóvenes que, bueno, están accediendo a las universidades, pero hay otros jóvenes que no han podido acceder. Entonces, volver al tema de los oficios, pero oficios certificados, también es muy importante. Entonces, sí, ahí vos le generás a aquel que vaya a hacer la inversión en el departamento y que además tome a un joven que se ha capacitado en oficios certificados. Por supuesto. Porque hoy tenemos certificación municipal, pero no a través de educación. Claro. Entonces no tienen otra salida más que en el departamento. Quien pueda tomar a uno de los jóvenes de este programa, que es muy importante, es Más Trabajo en Rivadavia, va a tener un descuento, va a favorecer también a su economía la posibilidad de un trabajo y además un descuento también en cuanto a las tasas. Así que yo creo que hay que seguir fortaleciendo y hay que seguir haciendo que Rivadavia esté para más. Eso de me gustó mucho, opinión personal, que por ahí me retan si doy una opinión personal, pero lo considero por joven, porque yo también estudié una rama de la salud, soy kinesióloga, y actualmente me costó mucho poder matricularme en la provincia, por más que tenga mi título. Me exigían que tuviera que matricularme y no me permitían ejercer o laborar de lo que tanto me había costado y había podido lograr terminar de recibirme en la pandemia. Incluso de poder capacitar, de tener que pagar tan costosas capacitaciones, los cursos, todo cursillos, lo que significan los posgrados. Vos decís, qué difícil para uno que arranca, que quiere ya trabajar y que quiere sumar. Tener que tener esta posibilidad es muy importante. Y yo consideraría que tendría que ser más, o sea, con una apertura más amplia, me refiero a la edad. Sí. Porque hay jóvenes de más de 30, 35, hasta casi 40 años que vienen de otras provincias, se radican en San Juan y eligen, en este caso, Rivadavia, y quisieran poder abrir su propio consultorio, su propia estética o su propio laboratorio, y se nos hace difícil poder ejercerlo de esa manera. Entonces, que vos plantees Yo comparto eso por ahí. Nosotros pusimos, digamos, bueno. Sí, tal cual. Pusimos como de base hasta los 30 años, digamos, sí, por el tema de capacitación. Pero aquellos que estén formados y aquellos que deseen estos emprendimientos o estos desarrollos que tengan que ver, a ver, vos lo acabas de mencionar, un consultorio, si bien no es tomado, digamos, como un comercio, porque sí, la salud no es un comercio, pero sí es un espacio para generar a su vez mejorías en cuanto, sí, bueno, en este caso, un servicio a la comunidad. Entonces, esto tiene que ser acompañado por todos. Lo digo también desde mi lugar, porque tanto como a vos, todos pasamos, ¿no es cierto?, por algunas circunstancias, y yo supongo que tiene que ver, bueno, la matriculación no es en salud pública, es a través de un colegio, sí, quien matricula, y las oportunidades se tienen que brindar para todos. Pero si nosotros tenemos desde el municipio esta apertura, generamos más posibilidades, sí, ¿no? Sí, por supuesto, que inclusive lo puedan acompañar con una, sí, certificación, sí, sí, avalada desde el Ministerio de Educación. Es súper importante, súper importante, y hablo en general con voz de muchos portadores jóvenes que hasta el día de hoy incluso pagan por estas cosas, que hoy es costosa, sobre todo con nuestra situación económica,
y que después te das cuenta que no tiene un aval extenso y no te permite o poder ejercer o poder trabajar. Te bloquea. Que incluso estuve viendo, me estuve informando de varios distintos frentes, han estado brindando capacitaciones y todo, pero no con el aval correspondiente. Entonces, ¿qué presente les brindas a estos jóvenes que vos permitís capacitarlos si no está acompañado con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo? Exactamente. Entonces, bueno, que vos lo presentes siendo una ministra les da una posibilidad enorme a los chicos. Y sin límite de edad. Yo consideraría que tendría que ser sin límite de edad tanto para un oficio como para un curso o una carrera. Y sería importante que esto dentro de tu proyecto como candidata se pueda realizar. Sí, la verdad que, bueno, como te digo, nosotros pensamos en esto que son, los jóvenes son el futuro, chicos. Y nosotros no podemos quedarnos con ese pensamiento, digamos, arcaico, retrógrado de pensar que a lo mejor hay carreras muy básicas o hay cosas que por esa hegemonía las tenemos que realizar. No, hay una amplitud de oportunidades, pero hay que brindarlas. Hay muchísimos programas de capacitación, no solamente desde la provincia, sino desde la nación. El articular con las universidades, que también necesitan hacer sus prácticas en el departamento. Hoy no se realizan las prácticas de la Universidad de la Facso en el departamento de Rivadavia. Entonces, vos decís, yo digo porque nosotros con mi profesión y con lo que trabajamos en el ministerio, sabemos de que esto... se realiza en otros departamentos. Cuando estuvimos hace poquito en una reunión con quienes están al frente de la universidad, bueno, nos manifestaron esto. Yo digo, pero si nosotros podemos crecer muchísimo, articular, digamos, a través de estas políticas de programas, que los jóvenes puedan hacer sus prácticas en el departamento, con los comercios, crear, nosotros estamos apuntando a tener la identidad propia del departamento, ¿no? Respecto al tema de lo que significa Rivadavia en cuanto a los comercios, ¿no? Y de esta manera poder articular además hasta con otros municipios que estén aledaños, entendiendo que eso es importante. Digo, mucho se puede hacer. Por eso por eso el eslogan tiene que ver con que estamos para más. No hay que enfocarse y hay que quedarse solamente en esto. Hay mucho por hacer. Por último, consultarte si está prevista la visita de la ministra Carla Bisotti. Sí, viene la semana que viene. Uh-huh. El viernes de la semana que viene realizamos la inauguración del hospital de Hachal. Un hospital, bueno, la verdad que es fabuloso en cuanto a lo que es su estructura y el equipamiento que tiene. Es de última generación. La ministra nos va a acompañar en la inauguración y bueno, ella nos envió el tomógrafo. Este hospital se va a convertir en un hospital regional. Nosotros tenemos a Iglesia, que ya también está pronto su hospital a terminarse. Ya estamos empezando con el tema de la licitación del hospital de Valle Fértil, pero bueno, actualmente tenemos los dos hospitales, entonces se va a convertir en un hospital regional con otras especialidades para que la gente acorte camino y no tenga que venirse hasta San Juan. Eso es brindar accesibilidad. Claro, exacto. Con respecto a la obra que se está realizando en el hospital de Rivadavia, ¿cómo estaría ya para hacer su finalización? ¿Cuándo estaría abierta al servicio público? Bien, nosotros tenemos el tomógrafo que adquirimos. El hospital de Marcial Quiroga, te referís a él. Sí, porque digo, tenemos dos, claro. Entonces quería decirlo, porque siempre hay proyectos, vos sabés que la salud no tiene techo, entonces siempre estamos trabajando en mejorar. Respecto al tomógrafo, nosotros tiene su tiempo de calibración, tiene su tiempo de ubicar la parte eléctrica, si bien nosotros teníamos el espacio adecuado, bueno, hay detalles que se acomodan a último momento, bueno, esperamos que al menos en 2 semanas ya podamos estar funcionando con el tomógrafo. Más allá de la capacitación al recurso humano, que no es un tema menor, para que puedan manejar los equipos que tienen que estar absolutamente capacitados. Y pronto vamos a tener el resonador, ya se está haciendo el espacio para que el hospital también cuente con un resonador. Bueno, ya para ir finalizando, nosotros nos gusta hacer sobre el final que para todos los televidentes de Rivadavia, que le hables a ellos y bueno, les diga por qué te tienen que elegir el próximo 14 de mayo. Bueno, la verdad que yo creo que más allá de que uno intenta hacer las cosas de la mejor manera,
yo lo digo como profesional hoy de la salud, yo creo que no se trata de llegar, sino que hay que saber cómo hacerlo. Y en mi caso tengo experiencia, tengo gestión y sobre todo vocación de servicio. Me interesa muchísimo esta participación comunitaria, esta participación barrial. Nosotros tenemos que trabajar en un presupuesto participativo para que los fondos vayan destinados al cumplimiento de las necesidades y los servicios que la gente necesita de Rivadavia. Bueno, vale, muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Espero que te hayas sentido gusto, totalmente cómoda. Cómoda, me encantó. Bueno, los felicito y les auguro muchísimos éxitos. Van a andar muy, muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí teníamos entonces a Alejandra Venerando, actual ministra de Salud y candidata a intendenta de Rivadavia. Nosotros antes que vinieras bromeábamos, decíamos Rivadavia. Sí. Muy bien, muy bien. Sí, tuve un poquito de experiencia. Estuvo ahí practicando. Le estaba enseñando a Santi cómo tenía que estamos saludar ahí. Por las dudas. Bueno, y haciendo así, les digo, vamos a un corte. A la pausa ya volvemos.